Porque es un lugar mágico fuera de serie. Bien, estamos acá en el aeropuerto internacional de Miami y entonces vamos camino a buscar nuestra puerta, nos vamos para la aerolínea American Airlines, viajen con American Airlines porque American Airlines es lo mejor, señores, no se lo pierdan porque es lo mejor. Vamos a hacer una aventura por Cuba. Esa era. Un abuso con la gente chiquita. Baja eso que no me veo. ¿Quién te manda a hacer tan chiquita? Bueno, y eso, mira los zapatos que tengo puestos. Y no llego a la cámara. Mira los zapatos, señores. Y eso que le puso un zapato grande, enséñaselo. ¿No? Y eso que le puse unos zapatos grandes. Es que mi mujer es de bolsillo. Pero los mejores perfumes vienen en frascos. Eso dicen según el tipo, porque si es un perfume eso bajo costo. Es que está poco. Pues soy nada, señores, no se lo pierdan. Oh. Ah, me está venimos llamando. Ahora. Oh. Vamos a ver. Grupo 3 y grupo 4. Si tienes grupo 4, puedes acceder a bordo. Nosotros tenemos el honor de pertenecer al grupo 6. Ladies and gentlemen, if you're going to have an this morning on a flight 2701 and you have an overscan. Grupo 6. Ya. Bueno, como le estaba diciendo, vamos rumbo. Vamos. Ya nos ponen copias. Ok, vamos a ir. Rumbo a Pinar del Río, vamos a visitar la zona más occidental de Cuba. Vamos a estar hospedados. Oh, después le hablo porque esta locura aquí en el aeropuerto no se puede hablar. Mejor loco hoy de guardia. Entonces, bien le decía, vamos a estar en Pinar del Río, en la parte más occidental de Cuba, y vamos a estar visitando la península de Guanacabibe. Vamos a estar hospedados en el hotel Cabo de San Antonio y el otro. Y María Laborda. Bien, familia, que estamos entrando ya en el avión. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Ah, qué locura, estamos aquí. Vamos a Cuba, un día rico, a Pinar del Río. Nunca hemos visitado esa zona. Vamos a ver qué tal. Dicen que eso es algo bien. Ahí les contaré, no se pierdan. Suscríbanse y denle like a este video. Small carry-on items underneath the seat in front of you. Mark your carry-on item as you play movies and TV shows on your phone, tablet, or laptop. Instructions are located on the entertainment card in your seat back pocket. Amigos, ya estamos aquí en el avión. Ya estamos sentaditos esperando la vida. Ya, ¿no? Nos quedan 45 minutos de viaje. Entonces, el aeropuerto, la terminal 3. Welcome aboard American 2705. Service to Havana. We are expecting a completely full flight this morning.
We ask for your cooperation if you brought two pieces of carry-on items and one of them is a rollerboard. No estaba esperando un carro allá cuando llegamos y vamos a terminar tres. Make sure that the overhead bin closes and leave the overhead bin open for the next passenger. Y que tengamos gasolina. If you have a small bag, if you purchase duty free, if you have a shopping bag, no sé cómo lo vamos a hacer porque vamos hasta el extremo sur como decía antes, perdón, hasta el extremo occidental de la isla. Así que no sé cómo lo vamos a hacer con la gasolina. Vamos a ver si el hotel es tricentrado con la gasolina, no sé, ahí le contaremos. Y pero bueno, vamos a ver. Esperemos que nos den cruzado de todos los acá. Vamos a ver qué tal esta aventura. Estamos completamente lleno en esta mañana. Dependiendo de su cooperación, si trajo dos piezas de equipaje y esta es una maleta con ruedas de respuesta con... Bueno, señores, aquí rapidito le comento. Aquí estamos esperando porque, como siempre, llegamos y el carro no está. Disappear. El carro no se encuentra. Así ya vemos bastante. Hay como dos personas más también esperando. Y ahora de momento nos avisaron y el carro lo están lavando y se quedó arriba en la plataforma y se fue la luz. Entonces, el carro está en veremos. Entonces, mi querida esposa, él aquí, ya está comiendo. Rompí la dieta hoy porque estamos en Cuba y si estamos en Cuba hay que romper la dieta. Entonces me busco un cafecito. Y en cafecito no hay removedor, hay un removedor para las ciento y pico de gente que hay aquí. Entonces vino, me removió el cafecito y volvió a volver el removedor. Y aquí está tu café, se va a enfriar. Y aquí, señores, como siempre, ya saben, todavía esperando nuestra aventura. Así es más dramático. Así son mejores las cosas. Entonces lo dejamos para poder comer mi pancito, que tengo hambrita. Y nos vemos en las próximas aventuras. Aquí. Estamos esperando nuestro carro que lo habíamos rentado desde Miami, pero llegamos y resulta ser de que hay unos cuantas gente primero que nosotros, no está el carro y es un desastre. Tenemos que ir hasta el Cabo de San Antonio, el extremo más occidental de Cuba, y no tenemos carro, no tenemos nada, nuestra reserva. Debemos entrar a las 4 al Hotel Set, al Hotel Cabo de San Antonio, y no tenemos carro. Entonces, pues nada, estamos a merced de Dios. Vamos a ver qué nos va en las próximas horas. Vamos a esperar que nos traigan el carro. Y ahí le estaremos contando nuestra aventura. Ya empezó nuestra aventura, en realidad. Al pasar por el aeropuerto, nos revisaron todo el equipaje, todo lo instrumental que traemos para nuestros videos. Entonces, si eres youtuber, o si tienes la brillante idea de grabar tu viaje aquí en Cuba, te hago saber de que los micrófonos inalámbricos están prohibidos. Si traes instrumental y todo lo que tiene que ver con tus equipos para hacer grabaciones y cosas esas, es un poco complicado. Tienes que tener un poco de cuidado con eso, porque no tienes garantía de que te... No sé, que por lo menos los micrófonos inalámbricos no lo dejan pasar. No nos han quitado nada, tengo que ser sincero. No nos han quitado nada, todo está ahí. Nada de micrófonos inalámbricos porque están prohibidos en Cuba. Bueno, seguimos aquí en el aeropuerto. Voy a hacer saber qué tal es esta aventura en Cuba. Deseennos suerte, familia, porque créanme que es una aventura de verdad.
Vamos a poner, le voy a poner aquí a la doña a ver qué dice. ¿Dónde está Alejandro? Ah, tiene hambre. Mi esposa tiene hambre y no tiene ganas de hablar. Bueno, chequeado, nos vemos. Le voy a mostrar un poco el aeropuerto. O le voy a mostrar un poco cómo es esto acá. Y las oficinas de Rentacar. Chao, nos vemos, caballero. Bueno, 2 horas después ya nos dieron el carro. Ya estamos listos para emprender nuestro viaje. Finalmente, familia, ya estamos aquí en la provincia de Pinar del Río, Cuba, como le prometimos. Bien, ya llegamos acá, mire, estamos en Pinar del Río. Y entonces, pues nada. Pues nada, que... a empezar la carretera ahora. Hasta Cabo San Antonio. El Cabo de San Antonio. Y les comento que desde que venimos para acá, veníamos. Hemos entrado a 2 gasolineras y no hay ni agua. Nada que tomar. Solamente jugo de naranja. Solo soda. Más nada, estamos secos como una. Y mucho ron. Ron sí hay. Vamos a seguir a ver, todavía nos queda. No sé, bastante hasta ahora, hasta aquí, hasta el final del mundo. Andate seco, nada más tomamos agua naranja. Así que. 10 días está lluvioso y espero que después mejore. Porque tenemos que aprovechar la playa del Cabo San Antonio, esto me haría la gota. Esto es más rato. Oye, ya eso pasó. Mira con lo que encontramos en la carretera de la noche. Hello, ¿usted puede decirnos dónde queda el Cabo San Antonio? Sí, de parte de ella. No sabe. Oh my god, esto se ve tipo película de terror. Oh my god, parece un fantasma, pobrecito. Familia, es una locura aquí manejar en Cuba a esta hora, mira. Como están los animales sueltos en la carretera. Menos mal que aquí no hay oso. Mira la hora que es y nosotros todavía estamos dando tremenda rueda. No sé, mira. En el medio de la nada. Espérate, está como el caballo. No, yo no sé dónde se prende algo. ¡Esa es la luz! Bien, familia, les cuento algo. Esto no nos ha tomado sorpresa, sabíamos que esto era lejos. Pero les cuento de que es una locura. La carretera no está tan mala nada, pero es muy lejos, demasiado lejos. Y entonces... no hay muchos animales. Muchos animales en la carretera, ahí van a estar viendo. Claro. El video. Y nada, nos va a tocar... si les va a coger de noche, tengan cuidado. Porque de verdad, a ver, no hay luz, no hay como en sus países, no, aquí la carretera está... Literalmente estamos en el medio de la nada. Así mismo, pero por lo menos tenemos medio en el tanque de gasolina. Por lo menos tenemos el tanque de gasolina por la mitad. Y ojo, que no hemos comido nada todavía. Todavía no hemos comido. Nada hemos comido todavía, no hay nada de nada. Pero bueno, eso está bueno para la dieta de nosotros. Vamos bien. Ya. Bueno, ahí seguimos en contacto. Le decimos si llegamos en algún momento del día o de la noche, perdón, llegamos al hotel. Ay, perdón. Igual hay que manejar en zigzag, hay unos huecos en la carretera ya en los últimos años. Pero bien tarde llegamos aquí a la entrada del Parque Nacional Guanacabide. No sé cuántos kilómetros nos quedan, la verdad, pero miren la hora que es. Literalmente estamos en el medio de la nada.
donde no hay nada. Espero que no hayan oso, ni pantera, ni bicho por aquí, porque la verdad que esto es una locura. En el medio de la nada estamos. Pero nada, ahí seguimos entonces. Familia, no creo que me puedan ver bien aquí, pero les cuento que llegamos como a un punto de control y todavía estamos del hotel a 63 kilómetros. Ya son, creo que como las 8, ¿cómo que hora es? Son las 7:34, pero como se podrán imaginar, mira la oscuridad que es. Esto es un lugar oscuro, es todo el litoral de la costa occidental de Cuba, en la punta de la isla. Y entonces, nada, estamos a merced de Dios por ir para allá. Están ahora, creo que nos van a hacer un, nos van a registrar ahí en los papeles, porque esto es como una cabaña, un punto de control. Y entonces parece que nos van a registrar ahí, la, avisarán al hotel de que estamos acá. Disculpen, porque yo sé que no me veo muy bien, aparte yo soy un colorcito brown, digamos, y entonces pues no me veo bien. Bien, mira a mi esposa ahí, y entonces nada, estamos embarcados aquí en el medio de la nada. No estamos embarcados, estamos camino a nuestra aventura. Gracias a esta... Literalmente nos han salvado la vida aquí. Estamos comiendo unos pescaditos fritos bien ricos. Eso es para la familia. Sí, sí. Paramos en el medio de la nada. En el medio de la nada, sin haber nada, porque aquí sin nada. Agua por aquí, monte por aquí. Y mosquitos. Esto nada más se ve en Cuba, nada más se ve, familia. Tan nos gracias, han brindado un pescado espectacular, riquísimo. Yo, claro, un momentico allí, cuando estamos con muchachos de la de eso, muchachas me encendieron todo. Mira, que con, mira, como una botella. De la que a mí es más rica. Increíble, increíble, increíble. Yo esta miel de allá no debe saber. Yo lo vendía. Vente para acá. Bueno, allá te cuento que la miel, nosotros la cogemos pura porque lo, ese es el trabajo de nosotros pana, también. Pero ese es pura, ese es pura, ese saca de la igual que la de la tienda aquí, no es igual que la que nosotros sacamos. Mira qué rica es. Fíjate que esa es la que nosotros damos los niños. Nosotros estamos aquí para pasar. No, pero esta, esa, a mí me parece que no debe saber igual que la de allá. No. Bueno, familia, nada, aquí estamos en la península de Guanacaví, en el extremo occidental de Cuba, con cubanos, puro cubano, cubanos común y corriente. Mira, nos han brindado pescado, literalmente nos han salvado la vida porque hemos pasado un hambre horrible. Pueden comer, hay comida para comer, se está haciendo comida ahí. Mira, allá están cocinando. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros somos apicultores. Son apicultores y entonces trabajan de noche aquí en la costa, cerca de la costa, y se cocinan su comida aquí. Una experiencia. La vez creo que tuvimos que quitar la casita de campaña por el aire, mira, mira, la cabeza todavía está ahí. Y ya mañana tenemos que estar mediodía, hasta mediodía. Estamos aquí desde marzo, ya estamos trabajando aquí. Pero pues nada, hubiera, familia, aquí estamos hubiéramos mirado, medio. Lo hubiéramos dejado la casita de campaña. Oh, ¿sabes? Sí. Y está buena esta. Creo que son como cuatro, pero bueno. Oh, familia, agradecido aquí. Bueno, aquí por paso. Mándale un saludo a la gente de Miami y dígale que venga a Cuba. Muchos saludos, visite a Cuba, el Cabo San Antonio para usted. Dale, Dios, dale. Queda carretera todavía. Dale, dale, Dios, dale. Bueno, hasta luego. Bueno, familia, ahí van a ver el video de una familia que nos encontramos, que están allí en el medio de la nada, pero estaban haciendo sus pescaditos fritos. Nos dieron pescaditos fritos después de todo el hambre este que teníamos. Quería que nos quedáramos a comer y todo, porque ya estaba la comida con gris, carne asada, pero que no hemos llegado todavía al hotel. Estamos locos por llegar, pero le agradecemos. Aquí nos dejaron más pescaditos, nos regalaron ahí una botellita y nosotros les regalamos la casita de campaña, porque ellos hacen sus casitas de campaña ahí, pobrecito. Y entonces les regalamos una que nosotros traíamos. Y muy agradecido, muy amable de esta gente muy bondadosa. Y entonces nada, seguimos en nuestra historia con nuestro pescadito frito. Y carretera para adelante. Sí, carretera para adelante. Todavía. Todavía.
ya quedan, ¿cuánto dijo? 35. 35 kilómetros nos quedan todavía. Ya no tengo ni maquillaje. Algún día llegaremos. Pero mira, acabamos de llegar aquí. Todavía nos faltan 4 kilómetros para una vía y para otra 8. No sé cuál de las dos. Hay que revisar. Bueno, vamos a seguir entonces camino y ya saben, ya llegamos aquí. Seguimos camino. Son las 8:34. Entonces, familia, aquello que ven allá es el faro. No sé si lo ven de aquí. Sí, mira. ¿Lo ves? Es el faro. Eso que ven dando vuelta allá, acércalo si quieres. Uh-huh. ¿Eh? Aquello que ven dando vuelta allá es el faro de aquí de San Antonio. Y entonces nuestro hotel queda aquí para la derecha. Nuestro destino está para acá. Bueno, vamos para allá entonces. Amigos, acabamos de llegar acá al hotel. Esto es una chulería. Lo que no se ve bien porque es de noche. Mañana por la mañana le vamos a grabar más. Pero mira, está todo oscuro. Viajeros, aquí estamos. Vamos a mostrar la habitación porque estamos reventados. El cansancio, un viaje bien largo. Ahora vamos a ir a comer. Literalmente tuvimos que levantar a los cocineros para que nos prepararan la comida. Y me lo han recibido, está con mucho cariño, el personal del hotel. Son gente bien atenta. Y ahora le vamos a mostrar la habitación. La verdad, acabamos de llegar, no podemos todavía como que recomendarlo, pero claro, la habitación se ve bien. Miren. Es la habitación, esta es nuestra habitación. Está perfecta, una cama bien grande. Tiene un balconcito allá afuera. Exacto, la vamos a mostrar ahora de noche, pero... De día, mañana de día. De día me parece que claro, va a ser mejor. Aquí lo que hay es un balcón, pero con esta oscuridad no se va a ver. Así que ni tomes el trabajo. Pero bueno, para que sepan a qué hora llegamos. Exacto, el aire funciona perfectamente. Sí, hace bastante frío. Exacto, es una habitación estilo cabaña. Pero está muy, muy bonita, muy rica. Está perfecta para nosotros. Pues este es su closet, su cocha, todas las cosas, una cajita de fuerza. De seguridad. De fuerza. Y el baño. Acá está el baño. Entonces ahora los vamos a dejar porque vamos a darnos nuestro baño masaje. Ustedes entienden, ¿verdad? Vamos a darnos nuestro baño masaje ahora, bien rico. Y vamos a comer que tenemos hambre. Y vamos a comer, voy a comer dos veces. Nada, serio, vamos a comer entonces, que nos deben estar preparando la cena. Y nos vamos a levantar bien temprano mañana para mostrarle la villa de día. Lo lindo que está. Y que este está frente al mar, dice, ¿no? Sí, literalmente estamos en lo último. Si nos quedamos dormidos, caemos en el mar. Uh-huh. Esto es lo último, pero lo último de verdad de Cuba. Entonces, era un sueño que teníamos en camino, un proyecto, perdón, que teníamos en mente, llegar hasta la punta de la isla, del archipiélago. Y entonces, tenemos el proyecto hacer otro video hacia el otro extremo. Vamos a llegar entonces sería a la punta de Maicí. Este es el Cabo San Antonio. Vamos a ir a la punta de Maicí. Bueno, familia, lo dejamos porque ya mi esposa tiene hambre y me quiere arrancar el pescuezo. Entonces, check it out. Nos vemos mañana.